Ya estaba por brindar Colo Colo, pero el último trago lo tomó la U. 40.000 personas llenaron el Estadio Monumental para ver el Superclásico chileno. Y vamos a los 24. Sebastián Pinto aguantó la marca de Luis Mena. Fíjense, sigue, saca el derechazo y golazo. No pudo llegar el arquero Cristian Muñoz, el arquero argentino. Y la U de Chile estaba ganando 1-0 con este golazo. A los 45 del primer tiempo, Cristóbal López se apoya encima de Gustavo Vizcaizaco, un metro afuera del área. Pero el árbitro Carlos Chatía cobra penal. Va Gonzalo Fierro y gol. Fierro marcaba el empate parcial para los salvos a los 45 del primer tiempo. En el final Colo Colo le ponía el partido 1-1. El Claudio Vici Borghi miraba contento, pero en el segundo tiempo se iba a poner más contento a los 40 cuando Moya va. Centro, cabezazo de Miguel Rifo. Y a los 40 del segundo tiempo Colo Colo estaba ya casi tomándose la copa. La copa de la felicidad. Pero a los 45, dos de descuento, Pedro Morales, Sebastián Pinto y gol. Séptimo gol para Pinto en la temporada. Empate final en el clásico. Y va a ser 2-2 para Colo Colo y la Universidad de Chile. Lo vemos otra vez a Pinto arriba para el empate.